amb independència de la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i televisió públiques dels valencians, nosaltres, els treballadors, no serem els que tanquem esta empresa. Volem mostrar el nostre rebuig a la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i televisió públiques dels valencians, un mitjà que durant 24 anys de servici ha treballat en la vertebració del nostre territori i en la difusió de la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua. Ni els valencians ni els treballadors som responsables de la mala gestió política i econòmica que ha afonat este mitjà. Considerem una vilesa i un acte de covardia la decisió de tancament com a única solució als problemes econòmics de l'empresa. Problemes que tenen un origen polític i que exigeixen responsabilitats polítiques. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana denunciem que exdirectius d'esta empresa estan implicats en casos de corrupció lligats al cas Gürtel. Exdirectius també que estan imputats per casos d'abusos sexuals a treballadors d'esta casa, i exdirectius d'esta televisió que han fet un ERO il·legal. I ara els treballadors hem de pagar els plats trencats i renunciar a un servici públic. Bueno, sin duda la imagen de la jornada. La Generalitat Valenciana decidía esta tarde cerrar Canal Nou. La decisión tiene que ver con una decisión judicial que se tomaba esta mañana, ya que la justicia decidía anular el expediente de regulación de empleo que había aplicado la Administración Autonómica en el canal público de televisión y que había llevado al despido a más de 1.000 trabajadores. Hoy el presidente de la Generalitat, el señor Fabra, ha anunciado que no son capaces, que no tienen capacidad económica para readmitir a ese millar de trabajadores. Así que la decisión pasa por cerrar, echar el candado en la televisión autonómica de Valencia. Como comprenderán, es la noticia de la tarde. Las redes sociales están bulliendo en estos momentos con informaciones dispares que, por ejemplo, hablan de que los trabajadores estarían incumpliendo la orden que habrían recibido de irse a negro con carácter inmediato y, de momento, estarían manteniendo la emisión, como decíamos, en Canal Nou, cuyo cierre tiene carácter inmediato. En el transcurso del programa esta noche retomaremos esta información, hablaremos con representantes del comité de empresa y buscaremos el análisis aquí en la mesa de qué está pasando con las televisiones públicas, porque después del anuncio de Canal Nou parece que Telemadrid podría seguir el mismo camino, porque como saben también está pendiente de que se resuelva en los tribunales ese expediente de regulación de empleo que también afectó a decenas, a centenares de trabajadores. Era la noticia del día, es la noticia del día en estos momentos, aunque compitió muy duramente durante toda la jornada con ese trasacuerdo que decimos aquí, que finalmente ha tenido que protagonizar el ministro de Educación. Como saben, desde ayer que decidía suprimir la ayuda pública a los estudiantes becados con una Erasmus, han transcurrido unas horas muy tensas en el Ministerio de Educación, que finalmente han llevado a su titular a dar marcha atrás y a mantener esas ayudas, por lo menos en lo que queda de curso. Parece que, según ha reconocido el propio ministro, la intervención del presidente del Gobierno y la vicepresidenta habría llevado a tomar una decisión diferente de la que vino manteniendo y defendiendo durante la práctica totalidad de la jornada de hoy. Así que son asuntos estos dos de los que nos vamos a ocupar de forma profunda. Lo vamos a hacer con Miguel Anxo Bastos, muy buena noche. Buenas noches. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. José Luis Barreiro, muy buena noche. Hola, buena noche. Manuel Lago, muy buenas noches. Intensa noche. Intensa noche y saludamos también a Baltasar Manzano, muy buenas noches. Buenas noches. Con Baltasar Manzano, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Vigo, vamos a hablar de una iniciativa presentada la semana pasada, suscrita por el Foro Económico de Galicia, y que pasa por proponer que se cree una agencia pública que se encargue de evaluar los proyectos de infraestructuras públicas para determinar su oportunidad y su viabilidad. Bueno, con esta presentación que estoy haciendo, probablemente todo el mundo está pensando ya en determinadas cosas, en determinadas infraestructuras,
viviendas que se construyeron en la época de vacas gordas y que en estos momentos pues no tienen utilidad ninguna o prácticamente ninguna. Por empezar, Baltasar, ¿qué es lo que proponéis exactamente desde el Foro Económico de Galicia y específicamente en este trabajo firmado por ti? Bueno, lo que proponemos básicamente es la creación de una agencia que evalúe las infraestructuras de acuerdo a una práctica que está extendida internacionalmente, que es la de análisis coste-beneficio. La idea es que los recursos que allegamos todos en forma de impuestos son escasos y tenemos que dedicarlos pues, a las infraestructuras, a los proyectos que socialmente sean lo más rentables posibles. Entonces, la idea es proponer que se cree, que se introduzca un mandato legal que obligue a la evaluación coste-beneficio de los proyectos de infraestructuras, en nuestro caso lo proponemos para Galicia, aquellas que tengan un importe de ejecución superior a los 5 millones de euros. Quizás lo llamativo, Baltasar, es que no exista hasta la fecha una agencia, una institución que ejerza este tipo de controles. ¿Es en esto una excepción España? Sí, la mayoría de los países de nuestro entorno cuentan con este tipo de agencias, o al menos tienen generalizada este tipo de práctica evaluatoria. Por ejemplo, en Gran Bretaña, desde los años 60 es obligatorio evaluar las infraestructuras de transporte que son financiadas con fondos del gobierno central. En Alemania, en Estados Unidos, en Suecia, en Australia, en Nueva Zelanda. Incluso en países más alejados como Corea, que es un como ejemplo Corea, que tú sí, pones. En Corea, ¿no? Ponemos el ejemplo porque Corea ha logrado ahorrar el 35% del presupuesto dedicado a infraestructuras, rechazando el 46% de los proyectos que no cumplían el requerimiento de ser eficientes en el sentido de ser socialmente rentables, de que los costes sociales fuesen inferiores a los beneficios sociales. Esto es la definición de rentabilidad social. Pero la cuestión no es solo ya seleccionar proyectos que sean socialmente rentables, sino seleccionar aquellos que sean los más socialmente rentables, aquellos que tengan una rentabilidad social mayor. Es una cuestión de ordenar y reconocer de una vez que no todos los proyectos tienen esta rentabilidad social. Bueno, pues yo creo que lo más fácil para que visualicemos de qué estamos hablando es hacer un pequeño repaso, porque la verdad es que la lista de cadáveres exquisitos, si se me permite la expresión, es inmensa. Coincidiendo con la crisis económica, pues provoca una reacción de indignación mayor, si cabe, entre los ciudadanos. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Baltasar advertía que la propuesta que ellos plantean establece un límite a partir de los 5 millones de euros, pero los ejemplos que vamos a poner incluyen algunas infraestructuras mucho más modestas, pero que también han sido construidas en la época de bonanza y que en estos momentos muchas de ellas están simplemente cerradas. Vamos a verlo. Cidade da Cultura. Se han invertido más de 400 millones de euros. Parte de las obras se paralizaron por falta de fondos. Se inauguró a principios del 2011 y todavía se le está buscando contenido permanente. Antigua terminal de la Bacoya. Fue jubilada en el 2011 por una nueva terminal que costó más de 200 millones de euros. Permanece cerrada a cal y canto y sin función prevista a pesar de que estaba en buenas condiciones. Estaciones de autobuses de Celanova y Aguarda. Entre las dos costaron casi un millón de euros. La de Aguarda se inauguró en el 2003. Ningún autobús opera allí. La de Celanova nunca ha entrado en servicio. Polígono de Moras. Situado en Arteixo, es uno de los polígonos industriales más grandes de Galicia. Costó 75 millones de euros. La Xunta aún no ha podido colocar ni una parcela. Parking de Aboqueira de Negral, en Boiro. Se realizó con fondos del Plan E, supuso una inversión de 1,2 millones de euros. Nunca se ha abierto al público, tiene filtraciones de agua y sus apenas 80 plazas no lo hacen rentable. Piscina Municipal de Malpica. Costó 1.200.000 euros, se inauguró en marzo del 2011. En junio se cerró. Mantenerla abierta suponía un coste anual de 360.000 euros. Recinto Ferial de Herbón. La obra costó 625.000 euros. Tras una década sin uso, se estrenó en el 2012 como sede de la Fiesta de Exaltación del Pimiento de Herbón. Se celebra una vez al año. Casa da Maxia de Ourense. Iba a ser la primera y única casa de la magia del mundo. De momento ha hecho desaparecer 400.000 euros en su construcción y otros 130.000 en equipamiento. Sigue cerrada. Depuradora de Guillarey. Se ubica en una de las zonas más contaminadas de Galicia. Construirla supuso 7 millones de euros. Tras un lustro parada, hubo que invertir otros 2 millones y medio para reponer todo lo que se había deteriorado.
Cementerio Municipal de Ames. Se construyó sin plan de gestión posterior, costó 1.720.000 euros, tiene casi 2.000 nichos, pero nadie ha sido enterrado en él. Han robado el cobre del alumbrado, hay numerosos desperfectos y se utiliza como vertedero improvisado. Bueno, son solamente algunos ejemplos, como les decía, algunos más modestos en su presupuesto. Como decíamos, la propuesta del Foro Económico de Galicia establece un tope de 5 millones de euros, pero creo que sirve un poco para medir la temperatura de lo que se hizo en el periodo precrisis. ¿Por qué este boom en esos años, Baltasar? Bueno, hay varias razones que explican este boom de las infraestructuras, un boom a veces indiscriminado, como se acaba de ver en el vídeo. La primera razón es que parecía existir un consenso tanto social como político acerca del papel positivo que tienen las infraestructuras sobre el crecimiento económico. Es curioso que este sea un consenso social y político, pero no es un consenso que se da entre los economistas. No está tan claro que los efectos macroeconómicos de la inversión pública sobre el crecimiento sean positivos. Uh-huh. Hay una evidencia empírica muy, muy mezclada. La segunda razón para que hubiese este boom en infraestructuras fue la coyuntura de expansión económica española que hizo aflorar un montón de ingresos impositivos tanto para la administración central como para las administraciones territoriales y además la abundancia de fondos europeos, sobre todo de fondos estructurales. Esto conjuntamente con una cierta percepción social de que al provenir esos fondos de Europa y no provenir directamente de nuestros bolsillos, de alguna forma estas infraestructuras eran gratuitas y no había un coste de oportunidad. Otro factor también importante es la nula responsabilidad económica de los políticos por eventuales errores que se puedan cometer en la planificación de las infraestructuras. Y finalmente, el escaso coste político que tienen los fallos en infraestructuras, porque tanto el tiempo de ejecución como la larga vida útil pues hace que sea bastante difícil personalizar la responsabilidad en un político o en políticos de un solo color. Bueno, pues un catálogo de cosas muy interesantes para analizar una por una. Hablabas de la sensación o la percepción que teníamos en España de que una parte o buena parte de esas infraestructuras nos salían gratis porque el dinero lo ponía Europa. ¿La conclusión puede ser que mal utilizamos los fondos provenientes de la Unión Europea precisamente por esa percepción, que no sé si contagiaba también a los políticos? Sí, un poco es por esa percepción y otra es por una, digamos, entendible resistencia por parte de los políticos a ser evaluados y a perder grados de libertad a la hora de proponer políticas. Estar sometidos a una evaluación que sirva como guía y a su vez como mecanismo de control político, pues yo entiendo que no es un plato de gusto, lo cual no impide que para la sociedad sea óptimo que ese tipo de control se implemente y que de verdad nos demos cuenta de que hay que seleccionar, que los ingresos son costosos de recaudar en términos de impuestos, reducen la renta disponible de las familias y debemos de pensar muy, muy bien a qué dedicamos esto. ¿Qué hace rentable una infraestructura? Pues la diferencia entre los beneficios sociales y los costes. Muchas veces hay un problema ya simplemente en la medición de costes. Vemos que cuando se proyecta una infraestructura, la ejecución y la finalización de la obra, lo que acaba ocurriendo es que esos costes sufren un incremento nada despreciable, lo que se llaman los modificados en obras públicas, y en España no hay una práctica de evaluar los beneficios, cuáles son las ganancias que una infraestructura produce en términos de crecimiento, en términos de productividad, y estas son metodologías que se usan, por ejemplo, en Gran Bretaña. Ahora mismo el gobierno británico acaba de abrir un caso para la argumentación de la implementación de una línea de alta velocidad que une Londres con Leeds y con Manchester y hay todo un proceso público de valoración de los beneficios que esa infraestructura va a producir para la sociedad y se pone uno en conjunción con los costes que esta infraestructura. Bajo tu punto de vista y con el conocimiento que tienes del asunto, ¿cuáles serían las grandes infraestructuras más inútiles o peor programadas? Yo creo que sería un poco atrevido que yo hablase
que hiciese un juicio de valor acerca de infraestructuras concretas, porque justamente lo que estamos diciendo en el artículo del Foro Económico de Galicia es la necesidad de evaluar. Evaluar es un proceso que va más allá de una charla de café y de la idea que cada uno podamos tener. Bueno, pero ver, por ejemplo, un aeropuerto vacío y que nunca ha llegado a funcionar, ya es un síntoma evidente de que estaba mal programada esa infraestructura. Sí, está claro, porque se programan para unas determinadas cargas de demanda que desde luego no se producen. Cargas de demanda que a lo mejor ni siquiera están evaluadas previamente. No, hay a veces unos estudios, pero bueno, el rigor de esos estudios, bueno, en España no suele haber ese tipo de estudios y cuando se hacen, pues el rigor no suele ser muy alto, lo cual es curioso porque justamente en España hay un grupo de economistas bastante importante que es muy conocedor, digamos está en el grupo de vanguardia mundial en el análisis de coste-beneficio. Es curioso que justamente este tipo de profesionales, entre los que yo por supuesto no me encuentro porque no me dedico exactamente a esta cosa. No se recurre a ellos, ¿no? No se recurre a ellos. De hecho, a finales de la década de los 2000, el Ministerio de Fomento reunió a este conjunto de expertos para que propusiesen la elaboración de una guía para la evaluación de los beneficios que producen las infraestructuras. Esta guía se elaboró y nunca jamás se ha utilizado. En otros sitios, como por ejemplo hablábamos en Inglaterra, este tipo de beneficios, la medición de este tipo de beneficios tiene llega a un grado de sofisticación que a mí me parece sorprendente. Por ejemplo, ellos reconocen que cuando se evalúan proyectos uno tiende a ser demasiado optimista. Hay un sesgo optimista en la valoración. Siempre creemos que las cosas van a ser mejor de lo que van a ser, aunque la experiencia previa no invite a ser tan optimista. Bueno, pues en el propio Departamento de Transportes del Gobierno británico edita una guía para que los evaluadores de los beneficios de las infraestructuras tengan en cuenta ese sesgo optimista y declaren de verdad cuáles han sido sus supuestos, sus presupuestos a la hora de valorar esos beneficios. Por ejemplo, la cuantificación de los beneficios de la concesión de los Juegos Olímpicos en Londres, pues fue sometida a este tipo de tamiz. Chicos, serios, mientras tanto aquí pasaban otras cosas. Año 2007, cuentas en este informe gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, se creó una agencia estatal de las políticas públicas y la calidad de los servicios, parece que apuntaba bien la idea, pero ¿qué pasó con esta agencia, bueno, que finalmente no sirvió para nada? Esta agencia no ha servido, digamos, para mucho. Es una agencia que en el 2012 contaba con un presupuesto de 4,5 millones de euros y el plan de actuaciones que tuvo, por ejemplo, para el año 2011, que lo aprueba el Consejo de Ministros y se publica en el Boletín Oficial del Estado, pues el tipo de cosas que se evaluaban eran, por ejemplo, la evaluación externa de la calidad del servicio prestado por Ventanilla Única para el comercio exterior de Canarias y otras cosas de este mismo estilo. Estamos hablando de un presupuesto que prácticamente se destinaba a capítulo de personal, o sea, que era un chiringuito montado para... Esto lo digo yo. Sí. Esto también tiene que ver con dos cosas que nosotros proponemos. Lo que proponemos no solo es la creación de una agencia, sino que la agencia, para que esto tenga éxito, tiene que reunir dos condiciones que a nosotros nos parecen fundamentales. Una primera es la independencia del poder político. Claro. No puede ocurrir que el representante de la agencia esté nombrado directamente, por ejemplo, por el Parlamento o por la mayoría del Parlamento, o por el Gobierno, etc. Tiene que estar fijado de manera independiente y con criterios profesionales. Y la segunda cuestión es, al estilo de lo que los británicos hacen, tiene que ver con la transparencia. Todo el análisis, tanto de beneficios como de costes, debería de ser información pública a disposición de cualquier ciudadano. De forma que cualquier persona con la formación adecuada y con las ganas y el tiempo para enterarse, pudiese hacerlo sin mayor dificultad. Que se generase un debate. No estamos diciendo que este análisis coste-beneficio sea único y esto va a dar un número y este número nos los vamos a creer. No, pero genera al menos una discusión. Hay unos presupuestos, unos supuestos sobre los cuales se valora, por ejemplo, la demanda, los ahorros de tiempo, las ganancias de productividad que producen las infraestructuras y podemos, en función de los supuestos, en función de los cálculos, de las mediciones, podemos discutir acerca de si esta infraestructura se debe llevar a cabo o no se debe llevar a cabo. ¿Qué importancia han tenido en los años de bonanza, en esos años en los que parecía que el dinero llovía del cielo,
las decisiones políticas o las decisiones electorales, los impulsos políticos o electorales de los políticos, que finalmente son los que tienen que tomar las decisiones en relación con las infraestructuras. ¿Está muy contaminada en España la toma de decisiones por estas circunstancias? Sí, yo creo que la toma de decisiones en infraestructuras no está guiada por criterios de eficiencia económica. Muchas veces sí está guiada por criterios técnicos, pues un poco marcados por los ingenieros de obra pública, pero no la eficiencia económica. No ha habido nunca ese control y muchas veces pues lo que se ha defendido, a lo mejor pues con criterios, por ejemplo, de incidir en la, ayudar en la vertebración territorial, pues detrás muchas veces lo que había era pues la consolidación de poder político, pues por ejemplo a nivel territorial. ¿Se han utilizado las infraestructuras también en el debate territorial? ¿Se están utilizando? Sí. Aquí, por ejemplo, en Galicia, nos suena las críticas desde Cataluña a las obras del AVE en Galicia. O sea, las infraestructuras como arma arrojadiza con carácter estrictamente político. Sí lo es, y de hecho nosotros proponemos la creación de este mandato de evaluación aplicado justamente a Galicia, porque las perspectivas de financiación para el futuro, para las regiones, digamos, más pobres, con menor renta per cápita, no son nada halagüeñas, justamente porque parece que en el horizonte hay una reforma de la financiación autonómica que no parece ir precisamente en la dirección de aumentar la solidaridad interterritorial, muy al contrario, lo cual hace más importante, si cabe, que autonomías como Galicia gasten mejor sus recursos. Bueno, este trabajo se lo habéis remitido a las personas que tienen que tomar decisiones, creo que al Parlamento Gallego y a la Xunta. Sí. ¿Habéis recibido algún tipo de respuesta? Yo personalmente, como autor del artículo, no he recibido ninguna. Ningún interés, de momento, que se sepa. Bueno, yo no sé cómo lo veis, Jorge. ¿Qué te parece la oportunidad, necesidad de crear un organismo independiente de esta naturaleza y este festival que nos hemos dado durante una serie de años y que hoy ha dejado esta lista de cadáveres que a mí particularmente me pone los pelos de punta? Bueno, esos son los cadáveres tangibles. Hay cadáveres intangibles. O sea, quiero decir que también hay muchísimo dinero que no solamente son infraestructuras y equipamientos. Hombre, yo lo que diría es, primero, existe la figura de interventor, de los interventores, cuya misión fundamental y conceptual es intervención de la legalidad de los actos presupuestarios, etc. También, conceptualmente, es intervención de eficiencia, pero la verdad es que no funciona como tal. Segunda cuestión, yo estoy totalmente de acuerdo, pero la visión tiene que ser una visión conjunta de la concurrencia de todas las administraciones públicas en un territorio, quiero decir, de nada sirve que una de las administraciones públicas que invierten en un territorio sea eficiente si las otras no lo son. Y además se pueden producir duplicidades, falta de sinergias, en fin, visión de conjunto, visión estratégica. Tercero, es elemental lo de coste-beneficio. Existe en cualquier país civilizado. O sea, es elemental no solamente coste-beneficio social, sino coste-beneficio también económico. O sea, que mezclan lo económico con lo social. Y eso da lugar a prioridades. Y las prioridades tienen que verse desde dos ópticas, urgencia o importancia, o las dos cosas. Y por último, decir que el gran problema con el cual nos tropezamos todos es la visión cortoplacista. O sea, la gente quiere cortar cintas. Y también la sensación de que el dinero público no es de nadie. Y eso es un problema muy serio, porque si uno ve hoy en España, solamente con ver los aeropuertos, en Galicia, los parking de los aeropuertos, las terminales, ya lo de la ciudad de la cultura ya queda pequeño al lado de todo eso. Por lo tanto, me parece que es una propuesta indispensable y que además, no nos olvidemos, que condicionan el funcionamiento del sistema económico y por lo tanto del sistema productivo y por lo tanto el empleo. José Luis, estamos hablando de una burbuja en las infraestructuras, si se le puede llamar así, Baltasar. Bueno, en durante su momento, unos años, quizás, ahora estamos justamente En el periodo precrisis, una cierta burbuja. Y yo, José Luis, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna relación entre esa burbuja? Estamos poniendo encima de la mesa algunas de las explicaciones que pueden ayudarnos a entender por qué se produjo, pero yo quería preguntarte específicamente si puede haber también alguna relación entre esa burbuja en las infraestructuras y la corrupción política. Me refiero al pago de comisiones, la Gürtel al final. Creo que no es la explicación. A ver, yo soy menos optimista
que el profesor Baltasar, ¿no? Por varios motivos que quiero dejar claro. Primero, no es tan fácil decidir lo que es socialmente rentable como no. La Catedral de Santiago cuando se hizo era una barbaridad. O las pirámides de Egipto, ¿verdad? O la Sagrada Familia de Barcelona, o la Alhambra de Granada. Eran auténticos desmesuras para ciudades pequeñitas de 6.000 habitantes, ¿no? Que, a los que no venía nadie, por cierto, ¿no? Ellas fueron las que generaron imprevisiblemente los mejores negocios del sistema y las mejores imágenes del mundo, de tal manera que Egipto no es nada sin las pirámides, o México sin Teotihuacán, o China sin la muralla, todos son auténticas desmesuras desde la visión del del que va a hacer un análisis de rentabilidad económica. Y por tanto hay que tener mucho cuidado con eso. Lo segundo es que la política no decide solo por rentabilidad. La gente es muy consciente cuando se hacen determinadas obras de que son irrentables y las hace igual, como subvenciona a un equipo de fútbol en la miseria y no quiere tirarlo abajo de ninguna manera. La rentabilidad no tiene por qué ser solo económica, puede haber rentabilidad social, claro. Bueno, pero hay que valorarla, es de unos pocos y para unos pocos, los otros no estamos en eso. Y sin embargo, se evalúa de una manera general y yo creo que no vale así. Tercero, no estoy de acuerdo en la idea de que la línea privada e independiente es mucho mejor que la otra. Yo cada vez creo que no se puede estar reivindicando lo público para todo, menos para controlar, ¿verdad? A ver, el modelo empresarial español es una desmesura extraordinaria en los últimos años, pensar lo que fueron las empresas constructoras, sus inversiones, etc., y todo eso está controlado por asesores privados. No ha dicho nadie durante 25 años que la vía infraestructural que estaba llevando España era equivocada. No lo ha dicho nadie, no lo ha escrito nadie. Puede haber algún articulito por ahí perdido. Pero lo que se decía era exactamente lo contrario, que había que endeudarse y que había que construir Asgaya y que todo eso se pagaba a sí mismo. Tercero, la auditoría independiente que fija en estos momentos los negocios, que está separado de la administración pública, que no la nombra nadie, es el mayor robo que tenemos en este momento encima de la mesa. Y de eso depende una parte importantísima del fracaso bancario, de las fusiones y todo eso. Son auditorías, son evaluaciones independientes. Mienten como bellacos, cobran por mentir, luego no les pasa nada por encima, es una auténtica maravilla. Y luego yo creo que la idea de que la administración ya tiene en este momento auditorías externas para determinadas cosas, que son, por ejemplo, los análisis de ¿cómo se llama? Estos medioambientales. Sí, sí. Pues con tal de que la gente quiera un tren, el tren puede pasar por encima de la Catedral de Santiago y no pasa nada, ¿eh? Es decir, que el sistema privado acaba diciendo lo que la gente quiere decir siempre. Es muchísimo más demagogo que el político. Y luego hay una cosa. O por debajo. ¿Quién de la controla familia? Al controlador? En la política ya lo sabemos, las elecciones. De tal manera que los políticos de vez en cuando los machacamos. Si nosotros cogemos los políticos que ha habido desde hace 30 años para acá, pues el 90% están enterrados. Uh-huh. Los otros no, los otros siguen, son siempre los mismos que se siguen reafirmando a sí mismos. Un momento, ya ha quedado claro, Baltasar, que si dependiera de Jesús Luis Barreiro, la creación de la agencia me parece que no se iba a producir. Ha tocado varios puntos, sí, incluido el primero, que es muy interesante, que sí. Es cómo se mide la rentabilidad de una infraestructura, o lo que nos parece hoy una barbaridad, pasado un tiempo se convierte en una gran oportunidad. Obviamente no es fácil de decidirlo, sobre todo porque las infraestructuras tienen una vida útil muy larga. Bueno, pues para el cálculo de los beneficios y de los costes de las infraestructuras, pues en muchos casos se calculan horizontes temporales de, por ejemplo, 60 años, en función de cuál es el periodo de amortización de una autovía, un puente, la infraestructura de la que se trata. Es decir, este tipo de cosas sí se tienen en cuenta. No es una visión de corto plazo, sino que se trata de medir costes y beneficios a lo largo de la vida útil de toda la infraestructura. La segunda cuestión me dice que la política no decide solo por la rentabilidad económica. Aquí estamos hablando de rentabilidad social. Aquí nosotros podemos, por ejemplo, a la hora de evaluar una infraestructura, una línea de AVE, pues si para en un pueblecito que tiene 3 habitantes, ¿no? Nosotros podemos decidir si estamos dispuestos a pagar por eso. Podemos medir la rentabilidad social. No confundir rentabilidad social con la rentabilidad privada, solo con las ganancias de productividad que vayan a tener las empresas. No, no. Nosotros
nosotros podemos medir aquí cualquier tipo de rentabilidad. Esta además es una metodología que tiene muchísimos años y que está contrastada. Es decir, puede uno introducir todo el tipo de variables que uno quiera en la computación de los beneficios, porque al final lo que le estamos preguntando es a la gente cuánto está dispuesto a pagar como una medición del beneficio. Sí, sí. Que para que me continúe. Sí. ¿Y tú crees que eso lo hace mejor una agencia que la política? No, no, si me dejas pregunto, claro. Continuar. No, no, la siguiente cuestión apunta a lo que Jorge decía. En ningún momento estamos hablando de auditorías externas o auditorías privadas. Estamos hablando de auditorías independientes que formen parte de la administración pública, pero que estén separadas del poder político, precisamente para, en la medida de lo posible, evitar pues las tentaciones políticas de sobrevalorar los beneficios de una infraestructura porque políticamente me interesa que esa infraestructura se lleve a cabo o no. Los interventores, los funcionarios... Esa función tendría que ejercerla. Una cosa que decía José Luis también y que tiene que ver con una frase que aquí hemos utilizado en repetidas ocasiones coincidiendo con la crisis, es la historia de que los economistas no hacen diagnósticos sino autopsias. Cuando era el Festival de las Infraestructuras, decía, nadie alertó sobre lo que estaba sucediendo. Siento discrepar, pero no es cierto. Por ejemplo, en el caso de las líneas de alta velocidad, hay bastantes artículos escritos precisamente por economistas españoles, especialistas en coste-beneficio, que alertaban de la poca rentabilidad social de las líneas de... Económica. Y social. Social. Un matiz. Sí. Es que hay un problema de duplicidad. Por ejemplo, si se hacen líneas de alta velocidad y al mismo tiempo se hacen 50 aeropuertos, es absurdo socialmente. A ver, Manuel. Eso es absurdo. Yo quería introducir un obrero nuevo. Primero decir que yo formo parte del Foro Económico de Galicia con Baltasar y con Jorge también, y que yo creo que es un foro que, en fin, vaya, está aportando mucho pensamiento. ¿No? Eso no vale. Yo creí que estábamos hablando... Pero Barreiro, susto muy decir... O sea, tú pensaste que éramos 5 contra 1, claro, y resulta claro. Que... Como dijo Mario Benavente en su artículo cuando recogió esto, somos un poco think tank que hay en Galicia. Susto muy decir... Yo escribo en el foro lo que quiera. A ver, que non di o documento de Baltasar, porque non o debe decir un artículo dun foro, e é que o que explica o desastre da falta de racionalización do investimento público é que os plans de inversión non se fixeron nos ministerios, sino que os fixo o lobby constructor. En España houve unha borracheira de obra, ¿no? Entón, as empresas que construían vivendas se facían multimillonarias e as empresas de construcción que se dedicaban ás infraestructuras non se quiseron quedar fora do negocio. Claro, e aí, ya que non me entrou José Luis, tú estás algún tipo de relación... Espera. E entón, os plans de portos, de aeroportos, de estradas, de todo eso non se fixo nas administracións, se fixeron fora. E as administracións os comprou. Os comprou a través dese mecanismo tamén da porta xiratoria. Vou a decilo, o conselleiro de Obras Públicas do Goberno Feijó pues entrou, saliu e entrou en unha empresa fundamental, na principal empresa constructora de obra pública de Galicia, ¿no? Que el mismo negociaba consigo mesmo, ¿no? Profesionalmente. Non poño en dúbida a súa honorabilidade. Non estou dicindo nada dese estilo, pero sí que pasaba de contratar a contratista, de contratista a contratar, ¿no? A terceira idea que quero decir é que é fácil ver cando unha obra ten racionalidade ou non. Eu vou poñer un exemplo. Eu fai 20 anos analicei o porto exterior de Ferrol. E cando eu vin ali o documento, non son enxeñeiro, o veía co secretario xeral de Comisión de Obras de Ferrol, eu dicía, Julio, isto non pode ser. Por qué? Porque o porto exterior de Ferrol non ten carretera. E non ten vía férrea. Non teña carretera daquela, nin viña férrea. E eu dicía, isto non pode ser. Eu dicía, sí, que é así. Bueno, e vou ligalo con eso. Se estaba construindo un porto interior na ría de Ferrol para descargar gas porque había un lobby, Leganosa, en fin, non vou dar nomes, que impoñía a construcción dese porto. Se estaba facendo un porto exterior en Ferrol para transportar carbón, parece ser, sin carreteras e sin ferrocarril. E ao mesmo tempo se decidiu construir un porto exterior en Ferrol, gastando centos de millóns de euros para tamén transportar carbón e sin conexión ferroviaria e sin nada. Calquer persoa con dous dedos de frente que mirara eso, xa sabe que eso non teña ninguna racionalidade. Baltasar. Sí, non me gustaría deixar pasar unha cosa que antes ha dicho José Luis, porque
Esta iniciativa precisamente va en defensa de lo público. Parece que aquí se está queriendo someter a auditoría lo público y no lo privado. Es justamente lo contrario. Creo que este tipo de iniciativas lo que tratan es de valorar lo público. Por ejemplo, algo que no he mencionado. En el tipo de agencia, en el tipo de mandato de evaluación que proponemos dentro del foro, no solo se incluyen las infraestructuras financiadas puramente por la Xunta de Galicia o en conjunción con otras administraciones, o las sociedades o empresas públicas que forman parte de la Xunta de Galicia, sino también todas las infraestructuras financiadas con mecanismos público-privados de colaboración y también las concesiones administrativas. Y esto viene muy a cuento de lo que está ocurriendo ahora mismo con las autopistas radiales en Madrid, que tienen que ser rescatadas cuando esto pues estuvo basado en unas expectativas de demanda de uso y de pago por la utilización de esas autopistas que han estado absolutamente fuera de la realidad. Y ahora son precisamente los fondos públicos los que se ven obligados a garantizar la estabilidad económico-financiera de las concesionarias. A ver, por aquí querías también intervenir. Mira, en principio a mí me parece una idea magnífica, ¿no? Es decir, que haya un... O sea, que es lo que propone el foro, que haya una entidad, el que haya una entidad independiente que de alguna forma evalúe y valore los proyectos de inversión pública. Ahora, oye, muchas gracias. Ahora, hombre, a mí me da la impresión de que, por una parte, eso ya es tarde. Es decir, yo creo que la cantidad de inversión pública que hay en España y incluso aquí en Galicia, la que ya está aprobada, ¿no?, pendiente de que se acabe, ya prácticamente nos cubre de infraestructura, hombre, no digo hasta el 2050. Nos cubre en el peor sentido de la palabra, acabamos enterrados en infraestructura. Efectivamente, y después, por otra parte, yo creo que hay algo muy parecido a lo que sería la evaluación de esta agencia, que son las memorias económicas que acompañan a los proyectos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está, digamos, la clave, por ejemplo, de las autopistas radiales. Es decir, yo concretamente tuve acceso a una de un centro comercial aquí en La Coruña, en la que estaba previstas 15 millones de visitas al año. 15 millones de visitas al año en un país que no llega a los 3, te toca 5. 5 visitas anuales de todo el mundo. Y o sea, coges y dices, bueno, esto va a ser enormemente importante y va a coger también el Interland, porque claro, todo esto tiene un lenguaje, no para darle pomposidad al tema, que va desde Asturias, coge León, Zamora y tal y cual, empiezas a echar la cuenta y en vez de 5 al año, pues toca 3. Claro, pero supongo 4, que precisamente lo que se trata es no ha funcionado. Estos controles que se supone que existían no han funcionado. Perdón, solo una cosa. Es que esa es la clave, yo creo, que además José Luis lo comparte plenamente. Lo que ocurre es que a pesar de los interventores, hay eres como los de Andalucía, a pesar de los interventores hay disparates tremendos. No se trata solamente de corrupción, se trata de que los consejos de contas, los consejos o el Tribunal de Cuentas y todo ese tinglado tienen la obligación no solamente de controlar la legalidad, de que no se robe, sino de que sean eficientes. Pero... José Luis, tú y yo lo sabemos de sobra, no se ha cumplido. A ver, ¿qué acaba Julio? Y después hay otro elemento básico que es la política comunitaria, el FEDER, ¿no? Es decir, en el momento en que tú coges a un político, por ejemplo... Pero pues, perdona que te interrumpa con eso, porque sé que controlas del asunto. Bueno, lo que plantean ellos es que una cierta sensación de que era todo gratis como consecuencia de esa lluvia de fondos que llegaron de la Unión Europea, que no se valoró el coste real de las infraestructuras, o sea, porque parecía que no salían de gorras. O sea, más que gratis, a mitad de precio. Porque en el momento que el FEDER, por ejemplo, ¿no?, o cualquier otro fondo, pero fundamentalmente FEDER, dice yo pongo el 50% de lo que cuesta esa infraestructura, a ti te están... o sea, ¿quién dice que no? A una piscina, sea donde sea, si te la ponen por la mitad de su precio. Aunque no la necesites. Aunque no la necesites, ¿no? Y después, sobre todo, digamos, una cuestión que acabo ahora mismo ya, que es un tema, digamos, de la sobreposición de las infraestructuras y de perder la noción de quién somos. Es decir, no se puede tener una ciudad con 100.000 habitantes y al mismo tiempo tener un aeropuerto magnífico con líneas a todas partes y un AVE que te conecta con el resto del Estado. Es decir, eso simplemente no puede ser, porque no da.
no puedo estar más de acuerdo. Esto va en la línea de lo que proponemos. De hecho, este tipo de duplicidad de infraestructuras de transporte de largo recorrido, pues ya en sí mismo, pues o una u otra, ¿no? No está claro. Si tenemos un aeropuerto que funciona, el traer una línea de AVE no va a duplicar los tráficos. Los tráficos se desplazarán, no van a multiplicarse las necesidades. Sí. No, perdona. Y después, digamos, basado en una idea... hombre, que yo creo que está, que en algunos momentos es correcta, pero generalmente es falsa, que es que cualquier oferta genera por sí misma su propia demanda. Es decir, eso no es así. No es así. No es para nada así. Claro. De hecho, esto iría en la discusión de cuáles son los beneficios de verdad que aporta, una discusión seria acerca de cuáles son los beneficios. Son algunas que hay economistas que no están de acuerdo con la corriente oficial, digamos, sobre los beneficios de determinadas infraestructuras. Por supuesto que no. Como decía, en Gran Bretaña ahora están discutiendo de nuevo esta línea de alta velocidad. Es la segunda vez que el gobierno británico trata de llevarlo a cabo y una de las cuestiones fundamentales es acerca de si esa línea es capaz de vertebrar las ciudades que están en el trayecto entre Londres y Leeds y Manchester. Y lo que se ha visto es que no es así, muy al contrario. No es que haya una línea de alta velocidad, la gente no se va a vivir a Valladolid para trabajar en Madrid, muy al contrario. La gente pero llegan a esa conclusión y cómo sofocan la necesidad de los ciudadanos. A ver si hago bien la pregunta. Yo tengo la impresión que a veces los políticos crean necesidades en la ciudadanía que la ciudadanía probablemente nos había planteado. En el caso que tú planteas de Gran Bretaña, llegan a la conclusión de que esa línea no tiene la rentabilidad que debería tener. ¿Han creado previamente las expectativas o son lo suficientemente prudentes como para decir vamos a analizarlo y después decidimos? Políticamente hay una lucha entre, obviamente, quienes quieren llevar a cabo la infraestructura y quienes no. Pero lo importante de esto es que hay un debate transparente y con la información disponible para todo el mundo, lo cual... Le permite a cada uno formarse una opinión informada. Antes estaba hablando Julio de que es tarde para hacer esto. Antes decía José Luis que es difícil. Yo creo que estos no son argumentos para no llevar esto a cabo hacia adelante. Que no se haya hecho antes no impide que no haya que hacerlo después. Después Bastos es que me falta. A mí la idea me parece interesante. Lo que pasa es que aquí hay un problema. Hugo Faría de forma independiente de verdad, o sea, fuera de administración. Eu non sei en Corea si a xente independente, pero en España non hai nada independente. Non hai ninguna institución independente. O Banco de España non é independente. O Tribunal Superior de Justicia non é independente. O Tribunal de Contas non é independente. Son nomeados políticamente todos. E non son nomeados. Normalmente nomean o goberno nomea o xefe de toda a cousa. Depois dan un puesto no Consello a cada un dos outros para que estén contentos, garantizando a maioría. Y reparten así, porque este tipo de agencias tienen un problema político, porque suplanta decisión de político. Es decir, al final, tenemos ahí un alcalde, y ¿cómo que este carajo me para el tema este? Descolgo el teléfono, ¿cómo se atreve a pararme? Un consejero poderoso, o sea, que este señor que nomeamos nos, ahora me está parando a mí este AVE, me está parando este auditorio, me está parando esto. Pasaría algo así. ¿Cómo funciona esto? Desde fuera. ¿Por qué no funciona o AEBA, la Agencia Evaluadora de Política? Primeiro, porque non lle dan presuposto. E se esta cousa molestaba de verdade, non che dan cartos e se acabou el cuento. Dicir, non che dan personal, non che dan competencia, non che dan formas de investigar, etc. Dicho, como funciona? Desde fora. Claro, que pasa que yo desde supongo fora. Que non se trata de suplantar la decisión dos políticos. Con foros como estes, así, con foros como estes, pero avaliando desde fora. E dicindo, non somos independentes de verdade. Claro, avaliamos pero supongo que se trata de introducir seriedad en el debate. Desde o momento que te metes dentro, claro. Ahí hay un problema de diseño institucional que, bueno, pues por supuesto, a lo mejor quizás la ayuda de un politólogo para... cómo de verdad hacer que una agencia pública sea de verdad independiente, esto escapa un poco del ámbito de un humilde. Tres cositas que quiero recordar. Vamos a ver, a mí me parece muy bien crear organizaciones para investigar lo que no se sabe, no para investigar lo que está archisabido. Cuando se iniciaron la mayor parte de esas obras que se iniciaron ahí, ya se sabía que eran... y rentables. Lo único que había era una demanda social extraordinaria de ellas, porque todo el mundo quiere homologar la cantidad de inversión. Es lo que dice, ¿pero demanda social real o demanda social inducida? No lo sé, pero ahora voy a poner un ejemplo y creo que es las dos cosas o más social que la inducida. La ciudad de la cultura yo no recuerdo que fuese preferida por una demanda. Te voy a poner otro ejemplo. De tal manera que yo creo que si estuviésemos hablando de un tema que hay que estudiar porque no se sabe, bueno, pero no ese es el caso.
Yo defiendo que la administración vuelva a ser la verdadera conductora de sí misma y que no se cree esto que me parece que aludía Bastos a ello y que estoy absolutamente de acuerdo, de que la cantidad de elementos que hay de informaciones externas que lo único que sirven son de cobertura a decisiones irracionales, como hemos administrado, por ejemplo, las universidades, el crecimiento de las universidades, etcétera, que son autónomas y toman las decisiones personas que tienen su sobrada capacidad para evaluar, e hicimos las burradas a propósito y buscando otras rentabilidades que no eran precisamente las rentabilidades sociales. Hay un ejemplo que a mí me parece extraordinariamente curioso, que es el Plan Galicia. Hubo un día que pusieron encima de la mesa el Plan Galicia, que nos iba a poner un AVE con el cual podríamos, a la hora del café, escribí yo un artículo que decía, yo el año que viene, a la hora del café, no lo tomaré en el campus. Me iré a Bilbao, tomaré el café y volveré a dar la clase de la una. Esa era más o menos la oferta que nos estaban haciendo. ¿Salió alguna palabra contra un plan que era un descabello absoluto, una estupidez integral, desde arriba hasta abajo? ¿Salió alguna palabra en contra de eso? Sí, yo recuerdo de Magdalena Álvarez. Yo, sí, dijo, exactamente. La única que dijo la verdad era ella. Y ahora digo yo, yo también dije algunas cosas sobre ese punto. A nosotros nos vendieron en ese momento un plan que decía lo siguiente. Es un plan de 12.000 millones de euros, de los cuales 6.000 ya están invertidos antes del plan. Antes del plan ya habíamos invertido 6.000 millones antes de conocer euros, el plan y de que el plan existiera. Y, que... y los otros 6.000 no se financiarán de nada, porque no se mermará ningún plan del Estado ni se buscará financiación extraordinaria. Y todo el mundo detrás de esa fantochada. Ese es el gran problema, que es que nosotros hemos dado... vamos a ver, si nosotros mantenemos la distribución del poder territorial que tenemos ahora con los ayuntamientos convertidos en gestores y en clientelismo puro institucionalmente mantenido, si para suprimir un ayuntamiento hay que traer la brigada acorazada, un ayuntamiento de 800 habitantes, no lo suprimes en este momento sin la brigada acorazada, que no sé si con ella no es como funciona ahora últimamente. Si para tomar decisiones como, por ejemplo, vamos a ver, la del puerto de aquí, ¿no? Estamos cogiendo uno de los mejores puertos naturales de Europa para ponerlo fuera de la ría. Y dices tú, bueno, todo esto hay que explicarlo a esta hora. ¿Y qué dice la gente de Coruña de eso? Está buscando otras rentabilidades que no salen nunca de una comisión como esta. Y por tanto yo creo que hay que volver a la administración, hay que volver a la política, hay que volver al debate parlamentario, hay que volver a los medios de comunicación, hay que ver cómo informan los medios de comunicación de todos los avances y promesas de sistemas infraestructurales, y hay que recordar una cosa, simplemente, todo esto se hacía mucho mejor hace 25 años que después, y el problema vino dado justamente de la aparición de toda esta asesoría multieuropea y multinacional, de la aparición de dinero a esgaya y de que cualquier cosa que dijeses quiera invertir, cuerpo a tierra a todo el mundo. A ver, esto... por alusiones, primero Baltasar y después tú. Sí. Una cosa muy sencilla. Yo creo que lo que hay que hacer es basarse un poco en la experiencia de otros países que han logrado emprender una racionalización de los proyectos de infraestructura. Lo que tenemos que decidir es si queremos, los ciudadanos, una discusión seria acerca de cuáles son los beneficios y los costes de las infraestructuras. Si no queremos, pues nos quedamos tal como estamos y ya está. Y no hay... Si la queremos, ¿y dónde la queremos? ¿Dónde la queremos? ¿Y quién la tiene que hacer? Bueno, yo ya he optado los parlamentos, claro. Yo me parece que los parlamentos... Necesitan en la forma en la que funcionan actualmente, y repito, no soy politólogo, con lo cual me estoy metiendo en terreno pantanoso, a mi juicio no han servido para esto. Me parece que es un fracaso palmario de control de la política de infraestructura. Después, hablando del Plan Galicia y de otros planes que todas las administraciones públicas de distintos colores han llevado a cabo, no hay que confundir una evaluación coste-beneficio rigurosa con un PowerPoint. Son cosas diferentes. Yo me parece que la forma en la que se han sacado planes a nivel autonómico y a nivel nacional, donde lo que había era poco más de un PowerPoint, este plan va a crear 6.000 empleos en la comarca. En un análisis coste-beneficio, ese número sale de algún sitio, de unos presupuestos, de unos cálculos, de una formación
técnica, basada en unos supuestos. Podemos discutir acerca de los supuestos, pero no habrá una cifra mágica, son 6.000, ¿por qué son 6.000 y no son 7.000? Bueno, pues el ejemplo que ponía Julio, ¿no? Del centro comercial que iba a ser visitado por millones y millones de personas. Un momento, Julio. Es simplemente una cuestión fundamental, y es que estamos ahora, un poco volviendo a lo que se nos acusa a los economistas de que predecimos muy bien el pasado, parece que es muy fácil ahora señalar con el dedo cuáles son las infraestructuras que han sido un fracaso desde un punto de vista de rentabilidad social. Pero ¿qué ocurre? No pensemos, no lloremos por la leche derramada, pensemos en qué va a ocurrir con las siguientes infraestructuras que ahora, cuando se planifican, quizás no es tan fácil ver, porque no hay un debate serio, no hay un cálculo de los beneficios potenciales ni de los costes, no es fácil ver si eso va a resultar un fracaso o no. Si renunciamos a priori a hacer ese tipo de análisis, después a posteriori seguro que vamos a ser capaces de decir muy bien si la infraestructura... Vamos a seguir engrosando esa lista, Manuel. Por reforzar la idea de Baltasar, dos ejemplos concretos. Yo recuerdo cuando aquí estábamos construyendo Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia, que o mesmo arquitecto lle presentou un concurso, presentou un proxecto en Oslo, e o Concello de Oslo dixo que non podía facer aquilo porque aquilo era carísimo. Bueno, Estados Unidos dixo que non se podían permitir as líneas de alta velocidade que tenía España. Concello de Oslo, que non podía facer. A segunda idea de precisamente ter este tipo de organismos para infraestructuras, eu vou decir unha que para mí é a favorita, que son as famosas estacións intermodais. Quero decir, a estación de tren, que permita que accedan outros medios de transporte en Coruña, fundamentalmente, que o que eu coñezo máis, o autobús. ¿No? Tratábase de que na estación que de tren de Coruña... Que estira todo xunto, digamos, que tipo, podes cambiar de medio de transporte. Bueno, sí. Para que o autobús entrara na estación de trens de Coruña, o que se investía eran 100 millóns de euros para hacer un centro comercial, un hotel, una zona espectacular de asalenamiento, etc. Y la tienda de Armani. Claro. Y la tienda de Armani. No lo olvides. Deixa que diga, como eso no se puede hacer, como no se pueden gastar ahora 100 millones de euros, no se fai nada. Quiero decir, meter los autobuses, como hoy viven en muchas ciudades francesas, pegado o a estación do tren, apenas le quiere investimento. 1, 2, 5 millones de euros. Pero o papanatismo social, y ahí quería darse a razón, o papanatismo social que se introduce ca estación intermodal por parte do alcalde, que o compra aos cidadáns. Como non imos ter unha estación intermodal co bonito que soa, xenera este tipo de infraestructuras. E para eso fai falla precisamente as ciencias... Hai un ejemplo claro de como se estiguen gestando as infraestructuras, que é a pelea sin resolver que hai estes momentos en Galicia con o funcionamento dos aeropuertos. Unha pelea que non tiene solución, por lo visto, e a la que todo o mundo ha renunciado a poner solución. E na que gana o Porto... Tenemos que ir acabando ya con este asunto, o sea que os pido... Dos añadidos. Uno, primero, decir que estoy absolutamente de acuerdo con que si las administraciones públicas funcionan correctamente y si los políticos funcionan correctamente, no hace falta absolutamente nada más que el propio control. Segundo, claro, y si mi madre tuviera ruedas sería una bicicleta, claro. No nos olvidemos que todas las cosas que se hacen, bien o mal, tienen luego un coste añadido que es la sostenibilidad. Claro. Tercero, la mayoría de las cosas que se han hecho desde las administraciones públicas, he dicho la mayoría, no por error, son inducidas. Y cuarto, y termino, la oportunidad. Yo creo que esto más que nada es un mensaje, lo que se pretende con esto. Es un mensaje de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. Y lo que no puede seguir sucediendo. En un momento en donde la limitación de recursos es mayor que nunca, y lo va a ser mucho más. Entonces hace falta esa mentalidad. A ver, Julio, muy brevemente, tú también querías, Miguel. No, quería hacer una pregunta a Baltasar. Lo que serían las funciones de esta agencia, ¿no?, que proponéis vosotros, ¿están ya comprendidas? No, es una pregunta, no es una afirmación. ¿Están comprendidas ya en el Consejo de Contas o no? Porque a mí me parece que una de las capacidades que tiene o de las obligaciones, es una pregunta, o sea que eso está en el Consejo de Contas, ¿eh? O sea, me parece recordar. Pues no sabría decirlo, pero... Yo te lo aseguro. El Consejo de Contas tiene competencia de valorar también la eficiencia social y económica. A ver, Miguel, creo que quería alguna cosa también. Yo solo quería apuntar una cosa que nos entró en un debate, pero sí que interesante, que apuntó el profesor Manzano antes de empezar. Que hay que discutir la propia pertinencia por desenvolvimiento de un país das infraestructuras. Las infraestructuras muchas veces no desenvolven. Que si queramos una autoestrada, pues, de Barallobre o Corro o de Cuatro Carriles, no se van a desenvolver.
Es decir, por mero efecto de facción de infraestructura. Si no hay una relación causa-efecto entre esta infraestructura y el desarrollo. Normalmente piensa que por mero efecto de facción de infraestructura se va a desenvolver. Y normalmente va al revés. Primero se desenvolve un sitio, después infraestructuras van se creando. Así fue por menos la revolución industrial. Se crean los primeros núcleos de investimento y después van las infraestructuras detrás. Así sí, bastante pegadas en el tiempo, pero van siguiendo. Simplemente no son... Y eso creo que fue muy interesante lo que apuntó. ¿Qué tiene que ser antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Sí. Todo esto surge un poco de la literatura que hay económica a finales de los años 80 y principios de los 90, que trata de estimar cuál es la contribución de la inversión en infraestructuras al crecimiento. Y entonces pues, los primeros trabajos encontraban que había una contribución muy grande, lo que se llama una elasticidad output de la inversión en obras públicas. Bueno, porque se partía de una base muy... Exactamente. A medida que no había nada, ¿no? A medida que se hicieron trabajos que incluían pues, ámbitos temporales más grandes y geográficos, pues se empezó a poner muy en duda. Y hoy en día no está claro. ¿Cuál es la lección de todo esto? Es que no sabemos cuál es el efecto global de las inversiones sobre el crecimiento, que no es una cuestión de que invertir sea favorecer el crecimiento per se, sino muy al contrario, que hay que ver, hay que analizar proyecto por proyecto cuál contribuye y cuál no contribuye. En fin, Baltasar Manzano, a pesar de eso, Luis Barreiro, enhorabuena por este trabajo. Estaremos pendientes de a ver qué respuesta recibe de la Administración, del Parlamento Gallego y de la Xunta de Galicia. Y aquí estamos para ideas como esta, para darles cabida y servir altavoz. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Os convoco a seguir con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Enseguida regresamos para hablar de la que les decía, es una de las dos noticias del día, de las dos grandes noticias del día. Por una parte, esa rectificación en toda regla, a pesar de que no ha salido de su boca semejante palabra del ministro de Educación, pero sobre todo ese cierre ya de facto de la televisión pública valenciana, y dicen que no va a ser la última. A la vuelta de publicidad. Por la mañana, la indignación. A la injusticia que es, básicamente, afectamos a todos. Yo estoy a punto de ver un ataque más que el gobierno del PP está dando a la educación. Por la tarde, un sentimiento de batalla ganada. Gustaría resaltar para toda la gente que piensa que no se puede cambiar nada. BERT rectifica. Van a recibir una ayuda complementaria del Estado. Los Erasmus se quedan con su ayuda. Thank you.